¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los participantes que están con nosotros ya desde el inicio. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se conectan a través de nuestra página de formación tecnológica. Hoy seguimos y continuamos ya con la sesión número 2 del cuarto ciclo de conferencias virtuales. Y bueno, hoy una temática muy interesante, muy solicitado. Bueno, ya habíamos también brindado anteriormente ese webinar, pero bastantes mensajitos nos mandaron solicitando también esta temática. Y bueno, hoy esta noche continuamos con esta sesión. Así que se viene Filmora para todos los que estaban solicitando esta herramienta. Vamos dando inicio a la sesión número 2. Entonces, también agradeciendo a cada una de las federaciones que viene apoyando con el convenio que venimos realizando para poder seguir con estos webinars, ¿no? Queremos agradecer al profesor Lubdin Salazar Pedraza, secretario ejecutivo nacional de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Bolivia. Agradecemos a la licenciada Patricia Sánchez Ramos, secretaria ejecutiva de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Pando, Bolivia. ¿Quiénes están conectados desde Pando? A ver ahí en los comentarios. A la licenciada Natalie Velasco Arteaga, ejecutiva general de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Valle Grande, Bolivia. Esta semana se nos sumó Valle Grande y un placer poder contar con también desde Valle Grande, ¿no? Al licenciado Rolando Suárez Morón, secretario ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Villamontes, Bolivia también. A la licenciada Flora Maribel Alanoca, secretaria ejecutiva de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de Uyuni, Bolivia, también en Potosí, ¿no? A la licenciada Norma Hans Calvimonte, secretaria ejecutiva general de lo que es la Federación Regional de Trabajadores en Educación, Puerto Suárez, Bolivia. Muchas gracias a Puerto Suárez. También bastantes comentarios de Puerto Suárez. Al licenciado Carlos Tamo, ejecutivo general de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es la provincia Vallivián. A la licenciada Miriam Ayala Tapia, secretaria ejecutiva de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Aiquile, Bolivia. Muchas gracias, Aiquile, también. Muchos mensajes que nos mandan en WhatsApp desde Aiquile. A la licenciada Susileni Costa Rodríguez, secretaria ejecutiva de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana, Roboré, Bolivia. Muchas gracias a Roboré también, a todos los miembros, a toda la base que compone lo que es la federación. A la licenciada Silvia Oliver Cejas, secretaria ejecutiva de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Riberalta, Bolivia. Al licenciado Ricardo Achacopa, secretario ejecutivo de la Federación Regional de Trabajadores en Educación Rural de lo que es Villazón, Bolivia. También agradecemos al licenciado Clever Flores Villarruel, secretario ejecutivo de lo que es la Federación Regional de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Andrés Ibáñez. Y por último, a la profesora Erika Brañez Martínez, secretaria ejecutiva general de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana de lo que es Santa Cruz, Bolivia. Muy gustoso poder trabajar con todas las federaciones y más que todo, todo el equipo que viene siendo parte, ¿no? Todos los participantes que se unen cada día, hacen el esfuerzo de poder estar a través de los webinars. Así que agradecer, un saludo muy especial a cada una de las federaciones, ¿no? Con esto vamos dando inicio y también tenemos que dar la bienvenida a nuestro expositor en este día. Tenemos la siguiente temática, edición de videos educativos con Filmora para docentes y estudiantes. Qué buena temática que se inicia, así que vamos revisando si ya se conectó nuestro expositor. Excelente, ya lo tenemos por acá, vamos a ir habilitando. A ver, un minutito, excelente. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahí está con nosotros el licenciado Alfredo Flores Janco. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado Alfredo. Lo escuchamos. Hola, hola. Hola, hola, licenciado. Tiene que activar su micrófono, por favor. Hola, hola. Bueno, estamos teniendo problemitas, creo, con el tema del audio. Vamos a esperar unos minutitos.
que se pueda conectar al licenciado con el tema del audio. A ver, vamos a esperar unos minutos. Hola, hola, licenciado Alfredo. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos revisando mientras tanto algunos comentarios que nos dejan a través de Facebook, así que pedirles unos minutitos, por favor. Perfecto. Mientras se conecta el licenciado con el audio, está sin conexión de audio, así que vamos a ir revisando por acá. Buenas noches, saludos a todos los participantes y auspiciadores y al expositor licenciado Alfredo Flores, dice, de este nuevo evento. Saludos desde Tupiza, ahí saluditos a Nicolás Paredes Castro, ¿qué tal? Muy buenas noches. David Choque, ¿qué tal? Muy buenas noches. Uno de los participantes que está continuamente con nosotros. Por acá, Roswell, ¿qué tal? Buenas noches. Roswell AGC, dice Rosabel del Aguilar, de González. Saludos desde Potosí, Bolivia. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos compartiendo, mientras tanto se va reconectando el expositor, perdón. Buenas noches a todos los presentes. Rodrigo Gudiño Sandoval, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por acá también pasa Rodrigo Américo. Diego, muy buenas noches. Saludos desde Arequipa. Dice, ¿qué tal? Buenas noches. Beymar Mamani Castro, buenas noches. Un saludo para todos. Dice por acá, bienvenido. Hola, 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 hola. Vamos a preguntar al expositor si se puede conectar. Buenas noches, bendiciones a todos, dice ahí Jocelyn Flores, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí estamos, más de 721 en vivo, muchas gracias. Vamos compartiendo en todos los grupos, en todo lo que es las redes sociales, a través de Facebook, a través de Telegram, hay bastantes grupos en Telegram también. Vayan compartiendo en todas sus redes en este momento para que ya se vayan uniendo bastantes participantes. Buenas noches, dice por acá, saludos desde Sacaba, imagino, Norte Potosí, Juan de Dios Arando Vallejo, saludos desde Guatemala, por aquí Galo García, buenas noches a todos, Fran Marca, ¿qué tal? Aquí dice por acá, está con nosotros Karen Riveros, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero Jimmy, saludos desde La Paz, Bolivia, dice, ¿qué tal Karen? Muy buenas noches. A ver, ¿quiénes más están por aquí? Ahí está compartiendo ya su pantalla. Pero bueno, no lo logramos escuchar nada al expositor. A ver, licenciado, si por favor podría habilitar su micrófono. No logramos escucharle nada, nada, nada. Hola, hola, muy buenas noches. Ahora sí, excelente. Ahora sí. Excelente, excelente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, licenciado. Un gusto poder... contar con su participación. No sé si podría activar su camarita también. Hola, hola. Sí, sí, sí. En ese estoy ahorita. Que no me permite activar mi cámara. Ahí están desde Oruro también. Saludos desde Yacuiba, por acá. Francisca Castillo, muy buenas noches, dice Luis Gustavo Quispe desde Oruro, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, ¿quiénes más están? Adilson Barja desde Sucre también, bienvenido. Saludos desde Santa Cruz, dice por aquí. A ver, desde Riberalta, Moisés Gil Aro, ¿qué tal? Buenas noches. Por acá está Arianita también, saludos, gracias por su disposición, dice muchas gracias. Olivia Paz Atola, saludos desde Santa Cruz también, dice por ahí. Ahí vamos dando la bienvenida a cada uno de los participantes. Saludos a todos por acá. Saludos, dice, a todos los participantes y a los auspiciadores del webinar. Javier Torres Chaira, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Guatemala. Ahí están bastantes países conectándose. No se olviden, vayan compartiendo en todos sus grupos, en Facebook, hay bastantes grupos en Facebook, vayan compartiendo
ahí en los grupos de docentes, en los grupos de profesores, para ir llegando a muchos participantes y puedan ver desde el inicio de lo que es el video, ¿no? Entonces, mientras se va activando, vamos a esperar unos minutitos más al licenciado ya para ir iniciando lo que es la presentación. También vamos a pedir a todos los participantes que aún no se inscribieron, pueden inscribirse en este código QR que ustedes ven en pantallas, en la parte izquierda. Ahí hay un código QR, ustedes escanean y van a poder acceder a lo que es la inscripción. Así que muy importante, muchos participantes del anterior ciclo están perdiendo sus certificados simplemente por no inscribirse, les cuento. Esta inscripción va a estar habilitada solamente, hasta las 8 en punto, ¿ya? Así que tienen 30 minutos más todavía para poder inscribirse, así que no se olviden. Sé que estamos con muchas cosas inscribiéndonos en bastantes webinars o seminarios, pero no se olviden de inscribirse porque nosotros estamos controlando las inscripciones también, así que es uno de los requisitos. Inscríbanse ahí. Si no pueden escanear el código QR, también van a encontrar en esta misma página, van a encontrar lo que es el... A ver, vamos a esperar un minutito que se conecte acá, licenciado. Van a poder inscribirse en esta misma página y puedan buscar en Facebook nuestra página e inscribirse. Por favor, hemos compartido nosotros también a través de Telegram el enlace, hemos compartido a través de WhatsApp y también tenemos, hemos predispuesto por lo menos creo que son 25 grupos de WhatsApp que tenemos para que esperen muchos el enlace de la inscripción, muchas veces las informaciones de los próximos webinars. Entonces, les pido que también se puedan unirse en nuestros grupos de WhatsApp y Telegram, ¿no? Al finalizar vamos a explicar cómo se unen al grupo de WhatsApp, así que estén atentos. No sé si estamos listos, licenciado. Ingeniero Jimmy, aquí tengo el teléfono, pero aquí tengo un problema, que no puedo mostrar mi pantalla. Perdón, la cámara. Es el problema que tengo ahorita. No sé si usted me ha distinguido para que pueda presentarme también, así con... Pero no puedo activar esta opción. Bueno, no se preocupe. Iniciemos entonces con la presentación. Vamos a poner en pantallas. Estamos tratando de conectarnos por Zoom porque, bueno, por la otra aplicación estaba un poco borrosa la imagen. Así que, bueno, queremos conocerlo un poquito al licenciado. Adelante, licenciado Alfredo. Puedes hacerte una pequeña presentación, una pequeña introducción también de lo que es Filmora y ya dando inicio a lo que es la presentación. Hola, sí, muy buenas noches, ingeniero Gilita, también les doy muy buenas noches a todos los que nos están viendo desde los diferentes departamentos, así también de los diferentes países. Y mi nombre es Alfredo Flores, yo soy de Sucre, Bolivia. Y Filmora es una herramienta que nos permite realizar o editar videos, ya sea con imágenes y también videos, ¿ya? Y entonces, en este momento, hemos vivido una época de una pandemia donde muchos nos vimos en ese aprieto, ¿no? Donde necesariamente teníamos que adaptar o dar nuestra clase de las diferentes herramientas en las cuales nos oferta, ¿no? Y entonces, muchos, la verdad, tenemos conocimiento de varias herramientas, pero el problema es que nosotros no sabemos cómo adaptar esas herramientas a nuestra clase. Y entonces, lo que Filmora nos puede ayudar es que podemos adaptar, ya sea, o darles a nuestros estudiantes recursos audiovisuales, quizá, y así también poder interactuar con nuestros estudiantes en el momento de impartir nuestras clases. Excelente, ahí estaba un poquito dando la introducción de lo que es qué es Filmora, así que vamos a pedirle también un poquito que
que tal vez pueda acercarse un poco más al micrófono del licenciado para escucharlo un poco mejor, porque bueno, hay algunos que no logran escucharlo, así que vamos a pedirle que se acerque un poquito y podamos escucharlo. Así que vamos iniciando entonces ya la presentación por este lado. Y ahí en los comentarios, por favor, me van confirmando qué tal se va escuchando. Así que adelante, licenciado, con la presentación. Listo, está bien, sí. Ahora sí. Ahora entonces, me imagino que entonces ahora pueden ver toda la pantalla, ¿no?, que estoy compartiendo. Y vamos a dar inicio a este curso que, bueno, habíamos planificado que vamos a avanzar sobre el manejo de la herramienta Filmora. Filmora es una herramienta, como les anticipaba, es una herramienta de edición de videos y se podría denominar como una herramienta offline. Hay dos tipos de herramientas o dos tipos de software que son online y offline. Las herramientas online son necesariamente, entro al navegador Google y yo necesariamente tengo que registrarme en las herramientas online. Y entonces también hay herramientas que son offline, que no necesito internet y yo puedo usar estas herramientas sin internet y puedo utilizarlo en cualquier computadora, no importa el sistema operativo, no importa el Windows, solo necesito una computadora o un celular y ya puedo hacer la edición de videos, ¿ya? O la edición de videos. Y entonces vamos a ver cómo descargar la aplicación o el programa de Filmora. Lo que yo tengo que hacer es abrir un navegador de Google. Bueno, vamos a pedir también nuevamente al expositor, por favor, que se pueda... No sé, acercarse un poquito más al micrófono o tal vez conectarse, no sé si tiene algún micrófono porque lo escuchamos muy bajo, le cuento, y ahí en los comentarios hay el reclamo, ¿no?, de que no lo escuchan casi nada. Y bueno, justamente lo estaba probando desde mi celular y se escucha muy bajo, sí. Eso, por favor, licenciado, si le podría dar unos minutitos mientras pueda preparar para escucharlo mucho mejor, por favor. Ya. Ahora sí, a ver, tendré que levantar mi voz porque creo que es el problema de mi computadora y por esa razón tal vez mi voz se escucha muy bajo. Ahora sí, sí me pueden escuchar bien, ¿no? Voy a levantar un poco mi voz. Si tuvieses algún audífono auricular para que puedas tal vez usarlo, si le podrías recomendar. Le conecté un audífono y el problema es de que ni con el audífono me da. Es el problema, Luis. Bueno, ¿cómo hacemos? A ver, le cuento que lo escuchamos muy bajo, lo escuchan bastante bajo. En los comentarios no logran escucharlo bastante. Bueno, yo acá tengo a full volumen, pero en el celular lo escuchamos totalmente bajo. Y ahora... A ver si me pueden confirmar allí en los comentarios, por favor, si se escucha mucho mejor el expositor para que puedan estar más atentos y puedan escuchar bien. A ver, estamos a la espera, estamos revisando los comentarios porque, bueno, hay un retraso también. Está mejor el audio, dice Roosevelt, se escucha mejor, dice Hortensia, se escucha bien, está bien, dice... pero se oye bajo el sonido. Entonces, le vamos a pedir a los participantes que si es que está muy bajo, pedirles que puedan conectarse también un audífono, por favor, a los que escuchan muy bajos, por favor, que puedan conectarse un audífono y poder escuchar el día de hoy. Así que, bueno, continuamos. Adelante, licenciado. Hola. Adelante, ¿sí? Adelante. Hola, hola, hola. Hola, Jimmy. Sí, sí, adelante, adelante, licenciado. Hola, Jimmy. Sí, sí, adelante, lo escuchamos. Adelante, Lisen, puede continuar con la presentación. Hola, hola. Bueno, vamos a dar unos minutitos entonces, mientras tanto explicábamos
justamente el, lo que es la, el tema de lo que es. Le escuchamos, licenciado. Hola, hola. Hola, hola, Alicen. Bueno, creo que no me está logrando escuchar ahora. Hola, sí. Ahora, hola, 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 hola. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, le escucho. Ya. Sí, ahora sí. Bueno, creo que está un poquito mejor ahí en los comentarios también, así que podemos continuar, por favor, licenciado. Ya, está bien. Ahora sí. Sí, podría un poquito, tal vez, elevar la voz así para que puedan escucharlo un poco mejor. Adelante. Bueno, como les anticipaba, lo primero que tengo que hacer es abrir un navegador de Google, o también si en caso no sé cómo descargarlo, la aplicación o el programa, puedo comprarme un disco de una tienda que vende CDs y comprarme este instalador de Filmora. Pero no es necesario, la verdad. Todos los programas están en el internet y yo puedo descargarlo del internet e instalarlo a mi computadora, ya sea como Photoshop, ya sea como Word, PowerPoint o todo el programa de Office. Ya, y así también puedo descargar este programa del internet. Ya, y entonces lo que tengo que hacer es abrir simplemente un programa, perdón, un navegador de Google y simplemente aquí poner Filmora, ¿ya? Pongo Filmora, presiono Enter. Y en aquí me carga las siguientes opciones. Y lo que yo tengo que hacer es hacer clic con el cursor en esta opción. Y listo, aquí me carga. Miren. Y aquí me salen las opciones si quiero descargar para Windows o superior, como les había anticipado anteriormente, o que puedo descargarlo arriba de Windows 7. Puedo descargarlo para Windows 8, para Windows 10. O para Windows 9, ¿ya? Y así también puedo descargar para este sistema operativo, ¿ya? Que son Mac y OS. Y en esta ocasión, como vamos a descargarlo para una computadora, que mi computadora es Windows 10, y entonces simplemente lo dejo seleccionado esta opción y pongo descargar gratis. Esta opción de comprar ahora es para usar Filmora de una forma más complementada, que las opciones vienen con mucho más, pero para eso tengo que pagar. Y entonces, en esta ocasión vamos a descargarlo gratis y hago clic en esta opción. Y listo, miren, aquí ya me está cargando el setup o el instalador de Filmora. Y así es simple. Filmora es un programa muy pequeño y no tardó mucho en descargar, así que yo hago clic en esta opción. Y aquí me dice, ¿quieres permitir esta aplicación que realice cambios en tu dispositivo? Claro que sí, porque si no, ¿dónde estaría la aplicación en mi escritorio? ¿Ya? Así que tengo que seleccionar sí. Y aquí tengo que seleccionar instalar, ¿ya? Y pongo aceptar. Y lo que tengo que hacer es esperar lo que cargue esta línea. Y listo, ya voy a tener Filmora instalado y así yo ya puedo hacer ya un trabajo de edición de video. Esperemos entonces hasta que cargue, tal vez alguien que tenga una pregunta, tal vez. Ya, bueno, esperemos. Este programa es un, como les decía, es un programa muy pequeño que no nos va, aunque sí nos va a servir mucho, pero no vamos a poder hacer una edición a profundo, ¿ya? Y si en caso quisiera hacer una edición de video para una película, quizá, esto nos va a servir, pero no mucho, ¿ya? Si quisieran aprender a hacer un trabajo de edición video así profesionalmente, y eso les aconsejaría que puedan utilizar este programa, ¿ya? Que se llama Adobe Premiere y que este programa es mucho más complementado a Filmora.
Ya, tal vez en otra ocasión podríamos verlo este programa. Pero para no salirnos del tema, vamos a aprender a cómo usar Filmora. A ver, muchos también de los que nos están viendo tal vez puedan estar haciendo esta práctica de cómo instalar hasta que cargue, ¿ya? Simplemente abren el navegador de Google y ponen en el buscador Filmora. Y como lo hemos hecho, pueden estar instalando y así también me puedan seguir en el momento que esté explicando el programa. Bueno, para los que me van a seguir en el momento de la explicación, yo les aconsejaría que estén descargando imágenes, audios o videos desde su dispositivo e insertarlo en una carpeta así como esta. Lo aconsejable, la verdad, es siempre mantener en una carpeta todo lo que vas a editar y así también para que no estés buscando o para que no se te pierda algún recurso en el momento que estés realizando la edición. Eso es muy aconsejable para todos y así también para trabajar de una forma más ordenada. Ya crean la carpeta y adjuntan todos sus recursos a una carpeta. O también pueden ordenarlo o organizarlo sus imágenes o audios o videos creando carpetas, haciendo clic derecho, nuevo y carpeta. Y aquí hagamos de ejemplo que esta carpeta. O en esta carpeta van a estar puras imágenes. Imágenes. Otra, creo otra carpeta. Nuevo. Videos. Creo otra carpeta. Y esta carpeta va a ser para audios. ¿Ya? Y así también yo puedo llevarlo, estos audios, a la carpeta de donde he creado estas imágenes. También puedo llevarlo a la carpeta de imágenes. O así también puedo llevar estos videos a la carpeta de videos. Y así también aquí tengo unos GIFs que también puedo trabajar, que vamos a hacerlo en un momento cuando estemos aprendiendo a usar Filmora. Ya está por terminar.
Excelente, mientras va finalizando la parte de la instalación, aclarar a los participantes que esta parte es un poquito tal vez moroso en el tema de la instalación, pero bueno, justamente lo está haciendo desde la parte inicial, desde lo más básico para que ustedes también puedan instalar en sus computadoras. Es por eso que no oyen nada y también pedir al licenciado que tal vez un poquito más pueda alzar su voz y puedan escucharle todos, ¿no? Porque hay algunos que, bueno, siguen comentando con el tema del audio y otros que escuchan bien. Así que pedirles también que a los participantes suban a todo volumen, puedan conectarse tal vez desde un equipo con Bluetooth, no sé, hagan todo lo posible. Estamos, si estuviese en mis manos poder subir el volumen desde acá, lo haría, pero lastimosamente no podemos subir el volumen acá, es directamente, es desde el expositor. Entonces, pedirles por favor que puedan conectarse tal vez a su televisor smart y puedan subir todo el volumen de su audio y poder escuchar. Estamos haciendo lo posible que pueda escucharse de la mejor manera, pero acá yo no puedo subir más el volumen. Así que, bueno, ya va finalizando la instalación. Ahí está el 98% ya de lo que es Filmora y esperamos que lo vayan siguiendo paso a paso. Adelante, licenciado. Sí, claro que sí, Jimmy. Muchas gracias. Qué pena, la verdad, que tengamos este problema de que no se oye bien todo lo que estoy explicando. Pero tratemos entre todos, ¿no? Que se pueda llegar a todo lo posible esta explicación, por favor. Y ya está, ya estamos finalizando la instalación. Se puso un poco lento el internet. Bueno, vamos a esperar al licenciado que pueda volver a reconectar. No sé si se desconectó. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, hay algunos que nos confirman que está justamente escuchándose perfecto. Hay algunas preguntas también ya. A ver, ¿cómo hago para inscribirme a este curso? Dice Mariley. Bueno, nuevamente repito, pueden escanear el código QR de la que ven en pantallas y también pueden ingresar a la página de Facebook y buscar que está justamente en la parte superior ya de las publicaciones y puedan acceder a esto. ¿Qué me dicen por acá? ¿Qué espacio ocupa este programa? A ver, más adelante vamos a ir tratando de responder estas preguntas. ¿Dónde encuentro para inscribirme? Vania Galarza. Igual, nuevamente, repito, ya se va a cerrar en unos minutitos. Por favor, inscríbanse. Los que no se inscribieron porque las inscripciones están abiertas solamente una hora desde que se inicia, ¿no? A ver, vamos a esperar al expositor, creo que se desconectó. Bueno, vamos a esperar, me comenta que se reinició su computadora. Así que vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, voy a ir explicando un poquito del tema del certificado que estaba tratando de explicar hace rato, ¿no? Aprovechar un poquito el tiempo. Ya. Para los que están ingresando por primera vez a los webinars iniciando en este ciclo, ya saben que tienen que
cumplir ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requisitos. Uno de los requisitos es compartir, otro requisito es inscribirse con anticipación y otro de los requisitos es que al finalizar tienen que llenar una evaluación. Muchos me escriben al finalizar, luego del evento, luego de un día, luego de 2 días. Ha llegado a algunos casos que luego de una semana me dicen ¿dónde puedo dar la evaluación? Me siguen escribiendo. Entonces, ese detalle, por favor, tomen en cuenta que las evaluaciones se realizan al finalizar, ¿ya? Entonces, bueno, hoy estábamos tratando ya de mandar algunos certificados. Hemos enviado la certificación de la fecha, a ver un minutito, ¿dónde estamos acá? De la fecha 28 de octubre del 2020, ¿ya? Esto es de la semana pasada del ciclo 3. Hemos enviado del 27, también habíamos enviado del 26, pero vamos a volver a habilitar. Así vamos avanzando poco a poco con las certificaciones. Esta noche voy a tratar de trabajar y enviar todas las certificaciones, ¿no? Estamos tratando de revisar todos los pasos para que en realidad obtengan su certificado los que están cumpliendo con los requisitos. En esta aplicación o este enlace que nosotros compartimos, también pueden ingresar a lo que son los grupos. Miren, voy a tratar de ingresar acá. Y acá les va a aparecer todos los grupos. Yo deslizo o con el mouse bajo, con la ruedita a la parte de abajo. Y puedo ver todos los grupos de WhatsApp. Miren, tenemos 21. Acá lo tengo habilitado. 22, perdón. Tengo 22. Vamos a habilitar. Si es que se llenan todos los grupos, pueden ingresar a más grupos. Voy a ir creando más grupos. Pero, por favor, vayan ingresando para que estén informados en el tema de lo que es las informaciones, ¿no? Y puedan recibir en nuestros grupos de WhatsApp. También tenemos un grupo general de Telegram, que es el que dice certificados de Telegram, y puedan ingresar a este grupo. Y donde van a estar en un grupo general donde van a recibir toda la información y también los enlaces de certificados, ¿no? A ver qué más acá está lo que es, por ejemplo, la inscripción de Filmora. Ya los que no se inscribieron todavía, esperemos que no se cierre, ya debe estar cerrándose. Ahí pueden encontrar el enlace. Y también van a encontrar lo que son nuestros enlaces a lo que son las redes sociales que tenemos, ¿no? Entonces, con esa explicación, voy a explicar un poquito de los certificados a los que están ingresando por primera vez. Nosotros estamos enviando ahora actualmente un enlace para una lista donde ustedes pueden descargar su certificado. ¿Ya? Y, bueno, anteriormente enviábamos a los correos. Me gustaría seguir enviando, pero muchos escriben mal su correo y tengo que estar revisando. Es para nosotros mucho más tiempo estar verificando si envió o no envió. Y si está bien su correo, y son bastantes, ¿no? Entonces, de esta manera, hemos enviado ahora la lista para que ustedes puedan descargar su certificado, ¿ya? Está mucho más fácil, solamente tienen que buscar en la parte izquierda, van a encontrar su apellido, ya tienen que buscar su apellido, y no buscar directamente el código ni nada por eso, ¿no? Ustedes solamente buscan su apellido, y en la parte derecha van a encontrar lo que es su certificado. Miren, ya yo hago clic ahí y me va a habilitar para el enlace de descarga de mi certificado, si pueden ver. Miren, ya al que corresponde, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a enviar los enlaces para que ustedes puedan descargar su certificado de todos los eventos. Ya voy a ver qué pasó. No está logrando conectarse el licenciado. Y van a poder ver. Ahora, algo muy importante, ¿no? Algo muy importante que quiero que vean es lo siguiente. Hay una nota de evaluación. Esta es la nota de evaluación que están adquiriendo en lo que es sus exámenes al finalizar los eventos, ¿no? Dentro de esto, hay muchos que sacan, por ejemplo, 20. Hay algunos que sacan 0. Aquí, miren, 0, ¿ya? Porque no logran responder al 100% las preguntas. Entonces, después de esto, nosotros ahora estamos tomando en cuenta, bueno, vamos a probar por esta semana, ya es la participación. Estamos regalando 20 puntos a los que van respondiendo a las encuestas que nosotros lanzamos dentro de lo que es
el Facebook, ¿no? Mandamos una encuesta, unas preguntas y ustedes van respondiendo. Entonces, ahí nosotros le estamos agregando una nota de 20 como plus, ¿no? Como un extra para que, por ejemplo, acá Gloria Isabel Achura Potosí se aplazó con 40, ¿no? Reprobó. Entonces, nosotros le estamos dando un 20 porque esta participante está en Facebook participando con sus respuestas, con los comentarios, y está atenta, entonces le estamos dando un 20 y le damos una nota de 60, ¿ya? Okay. Entonces, con esta nota logra acceder al certificado salvándose por la participación. Muchos no ingresan en Facebook, no comentan, y solamente ingresan al finalizar, ¿no?, lo que es la evaluación. Entonces, están perdiendo lo que es, por ejemplo, lo que es los 20 puntos, ¿ya? Y también, si esta persona no está inscrita, le va a salir, en este caso, miren, Nicole Acho Fernández, por ejemplo, dice no inscrito, este participante tiene una nota de 100, ¿ya? Ha accedido a la evaluación, ha respondido bien, pero lastimosamente no ha estado inscrita. Entonces, automáticamente este participante está perdiendo su certificado. Ahora, cada participante tiene un carnet de identidad, ya cada participante tiene su CI a nivel nacional, y esto para otros países, sabemos que tal vez diferencia el nombre, como en Brasil, CPF, en Perú, por ejemplo, es el DNI. Entonces, ese número que les identifica como humanos, como seres humanos o personas en su país, y en el caso de Bolivia, el CI, por favor, escriban correctamente en la inscripción, como tienen que escribir en lo que es la evaluación. Muchas personas están escribiendo un número diferente en la inscripción y en la evaluación un número diferente. Esto hace que nosotros con el sistema hacemos un escaneo, no lo encuentra porque el número que ha puesto en la evaluación es distinta, y también algunos están colocando su número de celular o para alguna confusión, ¿no? Entonces, por eso nosotros hemos colocado un botoncito donde dice acepta los términos y condiciones que usted está aceptando para enviar lo que son los datos si están escritos correctamente. Entonces, ustedes sí me responden, y ahí es donde ustedes están aceptando que el dato, su CI que están enviando, es correcto. Entonces, vamos a tener una reunión para todos aquellos que tienen dudas de lo que me imagino que dicen que se han inscrito, pero les sale la notificación que no es inscrito. Entonces, no sé si es hoy o mañana, vamos a hacer lo posible. Quiero terminar todos los certificados y poder hacer una reunión con los que tengan esta duda y mostrarles, ¿no?, cuál ha sido su error. En el caso que haya un error nuestro en algún dato, entonces nosotros hacemos la corrección y poder nuevamente revisar y hacer la certificación. En caso de que haya un error, que hayan obviado lo que es el carnet de identidad y se hayan equivocado en algún dato, lastimosamente, como les decía, ustedes están aceptando los términos que el CI que están enviando o los datos que ustedes están enviando son los correctos. Por eso siempre les pedimos que revisen correctamente qué datos están enviando. No se confundan. Y esperemos que esta partecita haya quedado un poquito claro para todos los que siguen enviando mensajes y me siguen saturando, ¿no? Bueno, para todos los que estaban ingresando por primera vez, no se olviden de dar su evaluación y todos los demás datos. Perfecto. Entonces, el enlace de evaluación. Bueno, antes de ya pasarle al expositor, un minutito. El enlace de evaluación, nosotros vamos a enviarle. Son tres opciones, ¿no? Lo mandamos en los comentarios de Facebook, lo ponemos en pantalla y también pueden escanear el código QR que ponemos al finalizar. Ahora, lastimosamente Facebook a veces es muy restringido. Ayer y el día de antes de ayer no nos dejó compartir el enlace por comentarios, y es por eso que les pedimos que escriban lo que va a quedar en pantalla, ¿no? Que sería este pequeñito texto ya de lo que ven arriba, y van a poder acceder. En acá se va a habilitar el enlace de lo que es el botón para dar la evaluación y ustedes puedan dar tranquilamente su evaluación. Entonces, para finalizar, voy a volver a explicar esto de la evaluación. Solamente lo explicaba a todos que están en vivo en este momento. Bueno, ahora sí vamos a dar lugar al expositor. Ya nuevamente estaba con problemas técnicos con su PC. Esperemos que, bueno, ¿qué pasó? ¿Otra vez se desconectó?
Bueno, vamos a seguir esperándolo a ver qué es lo que pasó. Voy a darle una llamadita, por favor, unos minutitos. Perfecto. A ver, los que participan en YouTube, sí, les cuento que por ahora no tenemos una opción para poder escanear nosotros YouTube. Les pediría que ingresen por Facebook y puedan hacer sus respuestas de lo que es los comentarios que nosotros pedimos, ¿no? Porque no tenemos actualmente el sistema para lo que es YouTube. Así que pedir a los que están en YouTube puedan también ingresar a Facebook a responder las encuestas que nosotros mandamos. A ver, ¿qué más? A ver ahí en los comentarios. Ya somos 999, dice. Sí, bastantes participantes. Muchas gracias por la preferencia y mil disculpas por los inconvenientes. Bueno, lastimosamente a veces pasa, ¿no? Estamos con algún problemita con el expositor. Esperamos que se pueda reconectar ya. Hola, hola. Hola, hola. Perfecto, ahora sí ya está con nosotros nuevamente. Ahí están desesperados algunos participantes, algunos muy pacientes, como siempre, ¿no? Como siempre tenemos participantes. A ver, ahora sí, excelente. Bueno, quiero pedir una disculpa. Se ha colgado mi máquina, se ha reiniciado por dos veces, justamente cuando ya estaba finalizando la instalación del programa Filmora. Pero aquí estamos, ya estamos de nuevo. Me he cambiado de equipo y como pueden ver, aquí ya está instalado el programa. ¿Ya? Es el mismo procedimiento, solo que mi máquina estaba un poco mal, no sé qué ha pasado, que tampoco se oía bien lo que hablaba, con ciertos problemas ya que estaban presentando. Y entonces, para ya no seguir con ese mismo problema, he decidido cambiar de equipo. Ya, bueno, este es el programa Filmora y para empezar a hacer algún proyecto o algún trabajo en esta herramienta, lo que tengo que hacer es abrir el programa. Primero es la instalación, lo que hemos hecho, y ahora vamos a abrir el programa para trabajar en el mismo. Abro el programa. Y listo. Como pueden ver, este es el programa de Filmora, este es el interfaz de Filmora, ¿ya? Y estas son las herramientas con las cuales trabaja, como cada herramienta, como nosotros ya tal vez conocemos, como Powtoon o como Canvas o como otras herramientas que ustedes tal vez ya conocen. Cada herramienta tiene sus herramientas de trabajo, ¿ya? Lo que se puede hacer o en los trabajos que se puede hacer en este programa, se puede hacer una edición de audio, se puede hacer una edición de títulos, se puede hacer una edición de transitions, efectos o elementos, o también se puede hacer un video de tipo pantalla dividida, que son similares a Photocollage. Y en este programa se lo puede hacer como video y no simplemente como fotos. ¿Ya? Y entonces vamos a explicar uno por uno estas herramientas, pero antes de eso aquí tenemos esta opción de archivo. ¿Ya? Esta opción de archivo es para crear un nuevo proyecto. Aquí, si hago clic en aquí, puedo crear un nuevo proyecto en estas dimensiones. ¿Ya? Estas dimensiones no definen
la resolución del video, ya sea en 4K, Full HD, HD, no definen, ya es solamente para trabajar o hacer el video de forma vertical u horizontal, ¿ya? Y entonces aquí también tenemos un proyecto abierto, esta opción de proyecto abierto, si en caso ya tenemos un proyecto anteriormente que ya estábamos haciendo, entonces haciendo clic en aquí, yo puedo continuar el proyecto o el video que anteriormente estaba editando. ¿Ya? Y entonces vamos a iniciar con estas herramientas. Primeramente quiero explicarles esta opción de medios que sirve o que nos va a servir para insertar aquí nuestras imágenes o nuestros videos o nuestros, ¿ya? Así también, como pueden ver, Filmora ya me ofrece ciertas imágenes que yo puedo hacer uso de ellos. Así que miren, puedo hacer doble clic en ahí y ya puedo previsualizarlo en el visor. Esta opción se llama visor, ¿ya? Y esta opción se llama línea de tiempo. Y así también yo esta imagen podría utilizarlo trasladándolo a esta opción, o perdón, a este espacio. Y así sucesivamente yo puedo trasladar estas imágenes a este espacio. Y haciendo clic en reproducir, y como pueden ver, ahí está. Eso así se hace, así se ordenan las imágenes con los videos. Estos son ahorita, son videos, ¿ya? Pero a mí no me interesa trabajar con estos, con estos videos. A mí me interesa editar mi propio video que me he grabado yo. O editar imágenes con textos que yo quiero poner, ¿ya? Así que yo voy a suprimir estos objetos con el teclado Delete o Delete. Hago clic y se borra, ¿verdad? Hago clic en el objeto o también puedo utilizar este objeto y se elimina. ¿Ya? Y ahora lo siguiente que tengo que hacer o lo que quiero hacer es editar mis propias imágenes o mis propios videos. Así que voy a trasladarlo de mi flash. Voy a trabajar con esta carpeta como anteriormente les estaba mostrando. Aquí está. Voy a verlo en forma de iconos. Y ahí está, miren. Y ahora lo que a mí me interesa es exportar este material o estas imágenes al programa de Filmora. ¿Y cómo lo hago? Simplemente lo que tengo que hacer es trasladar estas imágenes a este espacio. Y traslado y listo, miren. Aquí tenemos la imagen que estaba aquí. Recomendación. Si yo, digamos, estoy editando esta imagen, lo traslado aquí a la línea de tiempo y hagamos de cuenta que yo en el momento se me sale o le borro la imagen, pongo eliminar y no tengo que hacer eso porque en aquí voy a tener, porque en aquí se me va a presentar ciertos problemas y no voy a poder editar esta imagen, se me va a borrar, ¿ya? Así que siempre una vez de que terminen de realizar la edición, recién pueden borrar las imágenes si en caso les está ocupando espacio, ¿ya? Y vamos a seguir añadiendo estas imágenes a este espacio. Simplemente se lo hace así. O también voy a añadir desde esta carpeta y así sucesivamente, ¿verdad? O también puedo seleccionar todo en uno y añadir o llevar todos. ¿Ya? Y ahí está. Y miren, ahora lo que tengo que hacer es
Miren, como hace rato les decía de que no tienen que borrarlo la imagen como yo hace rato le borré, ¿verdad? Y ahora me aparece esta opción, este icono. Es decir, que este icono, una vez de que yo termine de renderizar el video, no me va a salir esta imagen, va a salir oscuro. Ya, o sea, esta imagen ya no existe en este programa. Ya, así que tengo que borrarlo nomás ya. Y ahora voy a hacer una edición de video con estas imágenes. Y lo que tengo que hacer es arrastrar a este espacio o simplemente hacer clic en este signo más. Hago doble clic y ahí está, miren. Hice doble clic y se agregó dos veces. Voy a borrarlo uno. Así que, miren, voy a hacer clic en esto. Hago clic en el signo más y se añade. ¿Ya? Y si en caso yo quisiera aumentarle más tiempo a estas imágenes, lo que yo tengo que hacer es poner el cursor a esta línea donde está terminando la imagen y darle más tiempo o arrastrar con el cursor hacia la derecha. Y así le doy más tiempo a esta imagen. Y así también sucesivamente a esta imagen. Ya, y así mis imágenes van a tener más tiempo. Y ahora si le pongo play, miren, tiene más tiempo. Y así también puedo reducirle su tiempo a las imágenes. Ahora arrastro hacia la izquierda y ahora las imágenes tienen menos tiempo. ¿Ya? Bueno. Voy a seguir añadiendo estas imágenes, a ver, para que se vea más bonito. Y ahora tal vez yo quiero añadir un audio musical a estas imágenes. Así que voy a arrastrar también esta carpeta. Solo arrastré las imágenes, ahora voy a arrastrar la carpeta entera. Voy a ponerla en pantalla más pequeña. Y ahora arrastro la carpeta entera. Ya, y así sucesivamente. Y ahora entonces, quiero usar, digamos, este audio, ponerle como audio musical a esta edición de imágenes. Yo puedo ponerle haciendo clic en este signo más y como pueden ver, aquí ya se inserta el audio, ¿ya? Y las imágenes simplemente siguen aquí en la parte de aquí arriba. Y si ahora pongo reproducir, ya se va a reproducir con la música. No sé si logran escuchar. Te cuento que el audio no lo estás compartiendo ahí en la parte superior. Deberías activarlo para compartir el audio más. No nos está saliendo el audio. Al momento de compartir, ¿no? Tienes que compartir el audio más. Bueno, así es como se inserta ya los audios a estas opciones a esta línea de tiempo. Y también si en caso yo quisiera ver el tiempo de más cerca, yo puedo hacer clic aquí en la parte de aquí arriba y puedo ver los segundos, cómo va a ir avanzando
o qué tiempo tiene mi imagen, ¿ya? Ahorita está en, termina en 4 segundos con 17. Y ahí así también aquí tenemos estas opciones de transición, son efectos en sí, que haciendo clic en, que haciendo clic pueda dar ese efecto en las imágenes. Hagamos de cuenta que yo quiero que estas imágenes tengan ese efecto. Lo que tengo que hacer es trasladar este recurso a la mitad de estas imágenes. Ahí. Y ahora cuando hago clic en reproducir, tiene ese efecto, ¿verdad? Y así también puedo trabajar con este, digamos, con esta transición. También puedo exportar a esta opción, al medio de las imágenes. Y también puedo hacer la prueba, que son efectos en sí. ¿Verdad? Entonces, para eso sirven estas opciones de transiciones. Y así también puedo trabajar con títulos, ¿ya? Aquí tengo diferentes títulos que haciendo clic en aquí puedo probar cómo o qué animación tienen. Y yo puedo trasladar este título, puedo hacer parte de mi, que sea de mi video. Le pongo ahí, pongo play. Y como pueden ver, ahí está. A ver, vamos a cambiarlo de imagen para que se vea un poco mejor. Tiene esa animación. Y este título, lo de bueno es que yo puedo editarlo. ¿Ya? Haciendo doble clic en esta opción, yo puedo editar su texto. Noches. Y así. O también puedo reducirlo un poco más y listo. Y como cada herramienta, ya sea como Word o otras herramientas que ustedes conocen, tienen sus fuentes de texto o sus estilos de texto. Yo puedo cambiarlo, este texto, por esto, tal vez que quizás se vea más llamativo o se ve más interesante en mi video. Yo puedo seleccionar los textos que a mí más me llaman la atención. Vamos a dejarlo en esto. Y ahí así también tienen aquí el tamaño de texto para que se vea un poco más grande o más pequeño. Y así también tienen los fuentes de texto. Son varios, la verdad. ¿Ya? Y así también aquí está negrita, cursiva, para llevar hacia la izquierda, hacia la derecha, centrado o justificado. ¿Ya? Y esos son los estilos de texto. Y también hay diferentes animaciones para los textos. ¿Ya? Solamente tengo que hacer clic en ahí y pongo OK. Y ahora, a ver, vamos a probar haciendo clic en aquí. Y ahí está. También este pequeño texto que ven aquí abajo, también puedo editarlo y cambiarle lo que dice. Y así. Bueno, voy a poner OK. Y entonces, como pueden ver, Filmora tiene un sinfín de textos que ustedes puedan utilizarlo. Textos así como este sin fondo, y también hay textos con fondo, así como por ejemplo esto. Hago clic en esta. Y si en caso me interesa tal vez utilizarlo tal vez para una carátula, voy a eliminarlo esto. Y voy a utilizar ahora este texto. Voy a exportar a esta opción, a este espacio, y pongo play. Y así también yo puedo personalizar o cambiarle al texto. Hola, por ejemplo. Y ahí está.
Y así también yo puedo mover este texto a donde yo quiera, aquí arriba o la parte de aquí abajo, o a donde yo quiero, o a donde se vea mejor. Y así también puedo jugar también con estos, con los estilos de texto. Son lo mismo, la verdad. ¿Ya? Pongo OK. Y en aquí tenemos estas opciones donde dice, donde los textos están categorizadas por estas opciones donde dice apertura. Van a ir relacionadas, todos estos textos están relacionadas a una apertura o un intro de un video, o también para títulos, o también para tercios. Hay varios, la verdad, para que ustedes puedan ir explorando y usar las que más les convenga o las que más les llamen la atención. ¿Y ya? Y la opción de transitions ya lo hemos visto. Hay varios también, también están categorizadas. Hay transitions de 3D que también pueden utilizarlo simplemente con arrastrar y ponerlo al medio de la imagen con la imagen y probar, ¿verdad? Probar cuál es su animación. Eso. Y también están varios, tienen varios, ¿ya? Que pueden hacer uso de ellos. Y aquí también tienen efectos o también se los conoce como filtros. Haciendo clic en aquí, miren, y si yo, digamos, traslado este filtro a esta imagen, y entonces esta imagen se va a convertir, va a haber ciertos cambios después de lo que yo le he añadido ese filtro. Hago clic en esa opción y como pueden ver, miren, ocurren ciertos cambios. Y así también ustedes también pueden descargarlo aquí, ahí para descargarlo con internet. Voy a hacer clic en aquí. Y aquí está, miren, se ha podido descargar. Y así también pueden descargarlo. Hay varios, la verdad, que pueden descargarlo y hacer uso de estos filtros. Tal vez quieren que su filtro sea blanco y negro. Ahí está, miren. Y así sucesivamente. Hay varios filtros también. En total son 285 filtros que ustedes pueden trabajar con los mismos. Si quieren hacer una edición de video con varias imágenes, les va a servir estos filtros para que su trabajo se vea más interactivo y llamativo. Y así también tienen elementos que son tipo stickers, que también están categorizadas en estas siguientes opciones, como por ejemplo este sticker. Miren, puedo usarlo tal vez como adorno para mis videos. Lo que tengo que hacer es exportar a esta opción. Y entonces se va a ver ese elemento que he exportado, se va a ver después de esta imagen o cuando pase después de esta barra. Hago clic en esta opción. Ahí está, miren. Sirve para eso estos elementos. O son stickers también que ustedes podrían utilizarlos. También son como emojis. Tienen en forma de emojis. Ya que también están categorizadas. Bueno, hemos visto esta opción de medios, ¿verdad? Que puedo trasladar desde mi escritorio todas las imágenes, audios, videos o también carpetas y así yo puedo trabajar con todas estas. También hemos visto esta opción de audios, que hay varios audios también, la verdad. Puedo descargarlo o también puedo usarlo. Hay audios en la parte de aquí abajo de propio Filmora. A ver, voy a hacer de ejemplo con este audio, voy a trabajar. Listo. ¿Está? Y ahí también los audios están categorizados. Hay 76 audios que ustedes también pueden usar o directamente tal vez exportar algún audio musical desde su escritorio al programa de Filmora. ¿Ya?
Y ahora, como han podido ver, así se hace la edición de imágenes. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es ver cómo se editan los videos. Así que vamos a eliminar todo. Eliminamos todo. Hola, Jimmy. Sí, te cuento que no estás escuchando lo que el audio, por favor, no estás compartiendo el audio de en Zoom. Hola. Hola, 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 hola. 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 Hola, ¿me escucha ahora, ingeniero Jimmy? Ya, ahora sí, a ver, voy a hacer el intento otra vez. Ahora sí, ¿ya? Ahora sí, entonces, miren, como les estaba mencionando, de que nosotros podemos hacer una edición de audios, por ejemplo. Y así que lo que tengo que hacer es trasladar a la parte de aquí abajo, habíamos dicho, ¿verdad? Y simplemente hago play. Y esas son el audio. ¿Ya? Y entonces lo mismo que hace Zato, solamente acomodábamos las imágenes, ¿verdad? Solamente era eso. Y ahora, a ver. Vamos a ponerlo play. Bueno, tal vez eso se me estaba, bueno, tenía ese problema de que no se escuchaba bien el audio porque estaba conectado mi micrófono. Ese es el detalle que estaba teniendo hace un momento. Pido disculpas. Ya, bueno. Ahora lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aprender a editar los videos. Esta es una edición de imágenes. Vamos a borrar los audios. Y ahora vamos a trabajar con videos. Voy a trasladar los videos. Hagamos de ejemplo este video. Voy a trasladar a mi programa de Filmora. Aquí está. Y lo siguiente que tengo que hacer es lo mismo como las imágenes, ¿ya? Voy a exportar este video a este espacio. Aquí pongo no cambiar. Voy a seleccionar esta opción. Y ahora simplemente hago play. Este es un video a diferencia de una imagen. Hagamos de ejemplo que yo tal vez me he grabado un video y quiero cortarlo o corregirlo, una parte que me he equivocado. Así que yo para cortar este video tengo que seleccionar con esta barra en el tiempo donde me he equivocado. Hago clic en la tijera y listo. Como pueden ver, apareció una línea que la ha dividido el video. Y entonces a mí lo que me interesa es cortar desde ahí, desde donde he dividido hasta aquí. Lo dejo ahí, esta barra, y hago clic en la tijera y listo. Ya lo ha dividido. Así que este video a mí me interesa quitarlo. Porque no me gusta. Así que entonces estoy haciendo clic en ahí y hago clic en este bote de basura y listo. Miren, ya lo quité. Ahora ya sé, ya no...
ya no, esa parte del video ya no pertenece a esta actual que tengo. ¿Ya? Así también yo puedo cambiarlo de color a este video con esta opción. Miren, puedo cambiarle con esta opción, puedo cambiarle con esta opción. Y simplemente poner OK. Y listo, miren, se ha cambiado de color. Es como un filtro también en sí. Y entonces, a mí me interesa solo cambiarlo una parte nomás del video, ¿verdad? No quiero que se cambie todo el video así de color. Porque, por ejemplo, mire, si hacemos una comparación con el video anterior, con el que le he cortado o le he dividido, tiene un color muy diferente al que le he cambiado. ¿Ya? Y entonces, miren, si yo, a mí me interesaría que esta parte, simplemente esta parte y hasta donde está llegando esta base, sea de un color. Así que tengo que cortarlo. Este se mantiene de este color y a mí esta parte de este objeto a mí me interesa que sea de otro color, así que tengo que hacer clic en esta opción y selecciono algún otro color que a mí me interese, tal vez este blanco y negro, pongo OK y listo, miren, tenemos tres colores, el original, el que hemos hecho el cambio con el segundo, y aquí tenemos el blanco y negro con el tercero. Ya, así que tengo que cortar los videos si en caso quiero que en una parte nomás me haga los cambios de color. Bueno. Y así también como estábamos explicando hace un momento, que también se puede trabajar con los transitions en los videos, no solo en las imágenes. Ya como por ejemplo lo hemos dividido en tres este video, lo hemos cortado. Y yo también puedo añadir este transition al medio del video. También por ejemplo este transition. Y ahí. Y listo, miren. Ahora voy a reproducir. Va a haber cierto efecto. ¿Verdad? Y así. Entonces, no es necesario explicar esta parte, porque es lo mismo igual trabajar con imágenes o con videos. ¿Ya? Y aquí hay y así también yo puedo borrarlo, estas transiciones. Hago clic en el transición y lo borro. Esos efectos. Ya. En esta parte, yo también quiero explicarles que los videos se lo puede hacer en cámara lenta o en cámara rápida, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es hacer clic en esta opción y aquí dice lento. Así que voy a seleccionar esta opción de lento y voy a seleccionar esta opción 0.5. Así que ahora mi video es más lento. ¿Ya? Y ahora es para comprobar. Voy a hacer clic en aquí, miren, es más lento y aparte se ha aumentado más tiempo. Y ahora hagamos de cuenta, a este video le voy a hacer en cámara más rápida. Así que voy a hacer clic en esa opción, me voy a esta opción del reloj y ahora pongo rápido. Y voy a seleccionar esta opción a ver de 50% y miren si ha hecho más corto. A ver si para verlo mejor, voy a apartarlo este video y voy a verlo de más cerca. Aquí está, miren, se ha hecho más corto el video porque está más rápido, la verdad. Miren, vamos a reproducirlo. No se ve mucho, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle... en 20%. No se ve tampoco mucho, no se puede apreciar, así que tengo que ir jugando entonces. A ver, le pondré en 8. No sé si lograron ver, está muy rápido. Esto está en cámara lenta, el primer video. Y el otro está más rápido, ¿verdad? Yo creo que se logra ver.
vamos a dejarlo entonces tal como estaba. Ya este video, nos vamos a esta opción, rápido, y le pongo a 2, y ahora está tal como está. Y ya. Y así también, a ver, esta opción es para, bueno, para hacer un efecto de chroma key, para quitar los efectos de pantalla verde. Así como, por ejemplo, yo podría montar un video aquí, la parte de aquí, y vamos a hacer un efecto de chroma. Ya, como por ejemplo, a ver, este video, miren. Este video tiene un fondo verde, ¿verdad? Y yo quiero quitarle ese fondo verde y que solo tengo que aparezca este dinosaurio. Y entonces lo que yo tengo que hacer es trasladar también este mi video aquí a Filmora. Ay, perdón. Medios. Y ahora busco ese video. Aquí está. Y ahora lo que tengo que hacer es también arrastrar ese video a la parte de aquí arriba. Y ahora lo siguiente que tengo que hacer, a ver, ahora si pongo play, me sigue apareciendo la pantalla verde, ¿verdad? Y lo que yo tengo que hacer es, para quitar la pantalla verde, es hacer clic derecho en el video y aquí tengo la opción de pantalla verde. Hago clic en pantalla verde y aquí ya está seleccionado esto de transformar. Tal vez a ustedes que recién lo hayan instalado o todavía lo van a instalar recién su programa, les va a aparecer no marcado esta opción, así que tienen que marcarlo y ponen OK. Y ahora sí, miren, ahora pongo play y ahora sí me sale sin la pantalla verde, ¿verdad? Y eso, ustedes así también pueden hacer ese efecto. Y si en caso ustedes quisieran salir tal vez en el paisaje, lo que ustedes tendrían que hacer es grabarse el video con un fondo verde así como este, como se muestra en este video. Ya pueden pegarlo unas cartulinas tal vez a la pared, o tal vez una cortina, no sé. Y ya. Entonces, así se hacen los efectos de chroma key, ¿ya? Voy a guardar estos videos. Y así también en el tema donde le había dado al ingeniero Jimmy, le decía que también se pueden quitar los audios de los videos, ¿ya? ¿Y cómo quito entonces su audio de este video? Y lo que tengo que hacer es hacer clic en el video y donde dice aquí separar audio, dice, ¿verdad? Hago clic en separar audio. Y listo, miren, aquí se vino el audio y aquí está el video. Si solamente quiero el audio, entonces lo que tengo que hacer es borrar el video. Hago clic en el video y ahora hago clic en este bote de basura y listo. Solamente tengo audio ahora. No tengo video. Y así sucesivamente también puedo borrar el audio y quedarme con el video. Así. Ya. Y así también a esto podría ponerlo cámara rápida también. A ver, por ejemplo, vamos a probar en 20. Ahí está. No ve. Funciona. Y también se me olvidaba esta opción en esta parte. Tenemos esta opción de grabar en tiempo real. Por ejemplo, tal vez he hecho una edición de imágenes o he editado un video. Y yo desde mi computadora yo puedo grabar el audio en la parte de aquí. Simplemente tengo que hacer clic en esta opción. Pongo OK. Hola, hola, hola. Pongo OK.
Ya. Miren, como pueden ver, uno. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les doy una bienvenida a este webinar y le pongo OK y listo. Ahora yo puedo escuchar todo lo que he grabado. Ahí está. También pueden hacer esta grabación en tiempo real, ¿no? Listo, y ahora ya lo eliminé. Y también se me olvidaba explicarles esta parte donde hay una línea en aquí, en la parte de aquí, son para videos, ¿ya? En la parte de aquí abajo son para audios. Si en caso yo quisiera traerle un video aquí, no me va a aceptar, miren. Solamente en la parte de aquí arriba me aceptan los videos. Y si en caso yo quisiera traerle un audio a la parte de aquí arriba, tampoco me va a aceptar. Miren, sí o sí a la parte de abajo. ¿Ya? Y entonces tal vez yo quiero hacer una edición más grande que esta que les estoy mostrando. Y quiero agregar más pistas de audio y de video. ¿Y cómo tengo que hacer eso? Aquí hay esta opción donde dice administrador de pistas. Y aquí dice añadir pista de video. Pongo añadir pista de video y aquí está, pista de video 3. Ahora pista de video 4, ¿verdad? Y así también puedo añadir más pistas de audio. Añadir pista de video de audio y aquí está, pista de video 1, pista de video 2. Y así sucesivamente, si necesito más espacio. Bueno, ya hemos aprendido a usar estas herramientas, que son lo esencial, la verdad, para hacer los videos. Y también para hacer la edición de imágenes. A ver qué más me está yendo. Bueno, a ver, vamos a exportar a ver un video. A ver, vamos a hacer de ejemplo con imágenes. Voy a seleccionar esta imagen, también esta imagen. Esta imagen y lo traslado aquí. Ahí está. A ver, voy a editar, voy a ponerle un audio. Voy a reducir al audio, a ver. Ya. Y como pueden ver, miren, también se puede acortar los audios, ¿ya? También se lo puede alargar o acortar los audios. Como hemos dicho, también se le puede dar más tiempo a las imágenes, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí. Y ahora, entonces, a mí me interesa exportar este video. Quiero terminarlo de una vez. Aquí tengo esta opción de exportar. Hago clic en exportar. Y tengo que hacer clic en esta opción donde dice iniciar sesión para exportar en marca de agua. Y esta opción es para usar Filmora de forma premium. Y lo que tengo que hacer aquí me dice que tengo que crearme una cuenta o poner una cuenta para que yo pueda exportar mi video. Así que voy a crearme una cuenta, o bueno, yo ya tengo una cuenta creada. Voy a poner, a ver. Listo. Y aquí me sale
en qué formato yo quiero exportar mi video. Aquí tengo en el formato MP4, en el formato AVI, en el formato 3GP y las siguientes opciones o los siguientes formatos. ¿Ya? Voy a cerrar esto. Y así también yo puedo exportar directamente hasta YouTube. También puedo exportar a esta herramienta que se llama Vimeo o también puedo quemarlo directamente a un CD. Ya vamos a exportar a mi dispositivo en esta ocasión. En esta opción tenemos, en esta carpeta me indica a dónde yo quiero exportar. Voy a exportarlo a mi escritorio. Y aquí voy a ponerle un nombre. Seleccionar carpeta. Aquí pongo un nombre. Mi video editado, vamos a poner. Y aquí nos muestra la resolución, la sesión de fotogramas, cuánto contiene por segundo, el tamaño que es, que pesa 10.6 megabytes y dura 21 segundos. Y simplemente pongo exportar. Y listo, aquí ya me está exportando. Listo, ahora me voy a ver. Pongo aquí a la X. Hola, sí, lo escucho. Ahora sí, ¿verdad? Hola, ahora sí. Sí, ahora ya está. ¿Me escuchan, verdad? Ya, bueno, como les estaba explicando de que aquí, miren, aquí ya está, ya tenemos el video exportado. Si quiero reproducirlo, ahí está. ¿Verdad? Ahí tienen el video. ¿Ya? Y entonces, ahora a mí me interesa, miren, tal vez un video de 25 segundos y pesa 11 megabytes, que es mucho, ¿verdad? Imagínense que su video dure 5 minutos y su video va a estar pesando unos 200 megabytes. Y a mí me interesa comprimir este video. ¿Y cómo puedo comprimirlo? Aquí tenemos este compresor, por ejemplo, este BSLC, o también tenemos este compresor que se llama Format Factor. ¿Ya? Vamos a hacer de ejemplo con este compresor de video que se llama Format Factor. Voy a abrir este programa. Vamos a quitarle el peso. Y aquí tenemos esta opción donde dice MP4. También puedo comprimir imágenes, videos, cambiarle de formato a JPG, PNG, ya, pero a nosotros nos interesa comprimir el video. Hago clic en esta opción de video, selecciono esta opción de MP4 y aquí dice agregar archivos. Hago clic en agregar archivos. Ahora busco el video en mi escritorio. Aquí está mi video editado que le puse. Pongo abrir. Y ahora pongo aceptar. Y aquí está el video. Y pongo iniciar. Y listo. Ya está iniciando con la compresión, miren. Y los videos que siempre llega, o bueno, cuando comprimo los videos, siempre se guarda en esta carpeta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. Y miren, ahora miren. Si yo acerco el cursor y ahora pesa este video 6,12 megabytes, a diferencia del otro video, miren, este video pesa
11,1 megabytes. Y lo que este programa ha hecho es quitarle su peso, ¿verdad? Y también entonces yo también puedo reproducirlo, todo eso. Y así. Bueno, con esto casi ya estaríamos finalizando. Alguien tal vez tenga una pregunta o algo, no se le haya quedado en duda, tal vez podrían hacerlo. Bueno, vamos a ir enviando en este momento el enlace para que vayan ingresando los participantes que quieran realizar su pregunta respecto a la temática. He estado bastante práctico con algunas dificultades al inicio del webinar con la conexión, mil disculpas. Y bueno, no logramos mismo escuchar el audio de los videos en la edición, mil disculpas. Para un próximo webinar vamos a tratar de coordinar ese tema. Pero mientras tanto ya vamos habilitando a los que quieran realizar su pregunta sobre la temática, así que estamos en este momento enviando el enlace para que vayan ingresando. A ver, bueno, lastimosamente no lo puedo mandar por Facebook. No sé por qué no estoy pudiendo enviar en Facebook comentarios. Justamente ayer no lo pude enviar igual en los comentarios de Facebook. Así que, a ver. Un minutito, por favor. Voy a tratar de enviar desde mi celular el enlace para que ustedes puedan unirse. A ver. Ahora sí creo que sí se envió. Ahora sí, ahí lo envié el enlace para que vayan ingresando a lo que es hacer sus preguntas. Excelente, ahí está. Bueno, traté de enviar desde mi celular. Creo que está un poquito complicado. Facebook no me está dejando enviar los enlaces. Ayer también tuve el problema de enviar el enlace de evaluación, así que van a estar atentos hoy para dar la evaluación. Ya les mencioné, pueden copiar el enlace de la pantalla, ¿no? Porque no me está dejando compartir el enlace en lo que es los comentarios. Excelente. Bueno, ya el código 1 ya pasó hace unos minutos. Estén atentos al código 2 que enseguida sale. Y está con nosotros Mónica Coa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, no logramos. Por acá está con nosotros José Cayo también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Saludos desde Sucre, capital de Bolivia. Una consulta sobre la herramienta que nos acaban de explicar. Esta versión gratuita, ¿cuántos días nos permite el uso? Porque tengo entendido que las versiones gratuitas son limitadas en cuanto a los días de uso. Usualmente es un mes, no sé si esta tiene también limitante. Adelante, licenciado, con la respuesta. Ya. Existen varios programas, así como, por ejemplo, Camtasia Studio, Corel Video Studio, Adobe Premiere, Sony Vegas. Son programas más grandes que tú necesariamente tienes que pedir una licencia o craquearlo estos programas. Y si en caso no le craqueas, entonces tienes solo un mes de uso y entonces ya tienes que, si quieres seguir usando, tienes que pagar. Y entonces, este Filmora, como es un programa pequeño, la verdad, no necesita ninguna licencia, tampoco ningún craqueo, que vas a poder utilizar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta un año y más, la verdad, no necesitas. Pero sí existen algunos programas que sí es necesario craquearlo o pedir una licencia para que sigas usando más tiempo. Muchas gracias. Excelente. Y sin antes decir felicidades por el webinar, que estuvo muy interesante.
Gracias, hasta otra oportunidad. Excelente, muchas gracias. José Cayo de Sucre, también un saludo muy especial a Sucre, que también están conectados esta noche. Vamos con otro participante por acá, que también está, Pedro Calizaya Alanoca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante con la pregunta. Hola, hola. Tiene que activar su micrófono, Pedro, por favor. Su micrófono está desactivado. Hola, hola. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado. Ahora sí, le escucho, le escucho. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, licenciado. Ya buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Adelante con la pregunta. Sí, sí, lo escuchamos. Adelante con la pregunta. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches. Sí, sí, lo escuchamos, Pedro. Adelante con su pregunta. Ya. Buenas noches. Yo quisiera, estoy llamando de, estoy en el Alto, soy del Alto. Muchas gracias por hacernos partícipes de ese programa. Quiero preguntar si en este programa se puede introducir letras 3D. Excelente, adelante con la pregunta, licenciado Alfredo. Ya. Un rato voy a eliminar estos objetos. Ya. Como les estaba explicando anteriormente, aquí tenemos estas opciones de texto, ¿ya? Y aquí tenemos unos sinfín de textos que están categorizadas por apertura. Tal vez quiero hacer un inicio, digamos, a mi video. A ver, por ejemplo, voy a traerlo un poco más aquí, esto. Que sirve, la verdad, es como una apertura de un video, ¿ya? Y en textos 3D, como me dice el licenciado, tendría que buscar, la verdad, el que más me interesa. En aquí, a ver, por ejemplo, voy a probar estas. No es en 3D. Tendría que buscar, la verdad, textos que sí estén o tengan esa animación de 3D. Hay varios, la verdad, en aquí. Tal vez, por ejemplo, este tal vez me serviría para hacer una película cuando se esté terminando la película, pero tendría que buscar en aquí. ¿Ya? Y bueno, ahorita no lo tengo aquí en la mano para hacer tal vez o para mostrarle, pero hay varios. Excelente, muchas gracias por la participación a Pedro. Gracias. No se olviden de que tienen que realizar también la evaluación. Vamos a habilitar a otro participante que está con nosotros por acá, Emdil. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante con su pregunta, Emdil. Muy buenas noches. Bueno, primero agradecer, ¿no?, por la oportunidad de darnos para aprender. Mi pregunta era, ¿qué requisitos debe tener nuestra computadora para que esta aplicación pueda entrar normalmente, ¿no?, a nuestra computadora? Adelante, licenciado. Ya. En principio les estaba explicando de que su computadora tiene que tener un Windows arriba de 7, ¿ya? ¿Y cómo puedo saber que mi computadora es de Windows 7 o no es de Windows 7 o es de Windows 8 o no es de Windows 8? Aquí en mi escritorio yo tengo esta opción. Todas las computadoras tienen esta opción, ¿ya? Mi equipo o mi PC, dicen otros. Hago clic aquí en este equipo y pongo propiedades.
Bien, aquí como pueden ver, miren, aquí esta computadora es de Windows 10 Pro. Y entonces lo que ustedes tienen que fijarse para instalar este programa de Filmora, tienen que fijarse si su computadora está con Windows 7, con Windows 8, con Windows 9 o con Windows 10. Desde Windows 7 hasta Windows 10 le va a hacer a tu computadora este programa. ¿Ya? Y así también, si tú tal vez tienes un celular con Android y te descargas, como en principio les estaba mostrando, a ver dónde está. En principio les estaba mostrando esto, ¿verdad? Que esto es para computadora, y si entonces para yo quiero para mi celular, entonces tendría que seleccionar esta opción y descargarme. ¿Ya? Y entonces es eso. Del sistema operativo de los bits, por ejemplo, otras computadoras son de 32 bits, como por ejemplo esta computadora es de 64 bits. Igual le va a ser, no es necesario que tenga 32 bits o 64 bits. Lo que importa aquí es que solo sea de Windows 7 para arriba. Y entonces, con normalidad, vas a poder instalar este programa a tu computadora sin ningún problema. Esa es su pregunta. Perdón, esa es su respuesta que me hizo la pregunta. Excelente, muchas gracias por la participación. Emdil, vamos con otro participante. Vamos, está por aquí con nosotros Freddy Antonio Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Adelante con la pregunta. Hola, hola. Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, lo escuchamos. Adelante. Bueno, buenas noches, ingeniero. Dime, quería hacerle una consulta al licenciado. Agradecerle por este webinar. Mi persona observó que ha editado un video, incluso ha cortado. Yo quisiera saber si se puede hacer lo mismo con un audio. Si se puede dividir o cortar un audio. Eso quisiera saber. Excelente. Adelante con la pregunta, licenciado Alfredo. Ya, muy buena su pregunta, licenciado. Y la respuesta es que sí se puede, la verdad, cortar los audios. Tal vez me interesa, tal vez, que en esta imagen aparezca una música y entonces en esta imagen, en la otra imagen, quiero que aparezca otra música y así sucesivamente. En la otra imagen con otra música, así, no, así, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es cortar el video. Perdón, marcar con esta barra aquí en el audio, hago clic en el audio y hago clic en la tijera. Y como pueden ver, miren, aparece una línea, ya está dividido, la verdad. Y esto, este audio yo podría apartarlo ya. Ahí puedo llevarlo y puedo añadir también otro audio. A ver, vamos a irnos a la sección de audios. Vamos a trabajar a ver con esta opción, por ejemplo, con este audio. Con ese audio, por ejemplo, vamos a hacer de ejemplo. Listo. Vamos a llevar esto acá. Y ahora sí. ¿Verdad? Así. Y así sucesivamente ustedes también pueden añadir o cortar otros audios. Es lo mismo de cortar los videos, ¿ya? Así también pueden cortar hasta las imágenes, podrían dividirlo. Miren, hago clic en la imagen y listo, ya está cortado, ya está dividido la imagen. ¿Ya? Eso podría responderle según a la pregunta que me hizo. Excelente, excelente. Bueno, esperamos que le haya podido. Bueno, gracias. Excelente. Gracias, ingeniero. Gracias, licenciado. Quería saber cuál es la diferencia de la versión paga y la versión gratuita, cuál es la desventaja, ventaja. Esa más, nada más, gracias. Adelante, adelante, licenciado. ¿Cuál es la diferencia con la versión gratuita y cuál es la diferencia con la versión paga, verdad? Sí, sí.
Ya. Sí, exacto. La versión gratuita, estas herramientas, perdón, en la versión paga, como pueden ver, estas opciones de audio, por ejemplo, vienen más, la verdad. Ahorita, por ejemplo, tenemos 76 audios que nosotros podemos utilizarlo. Y en la versión de paga, esto o lo que Filmora nos da, es que nos da más audios con la cual nosotros podemos trabajar. Así también en los títulos. Tenemos ahorita 259 títulos. Y si lo descargamos o utilizamos Filmora en la versión de paga, entonces se nos va a complementar más títulos. Así también, por ejemplo, los transiciones, efectos y elementos. Y en la versión de paga nos va a aumentar todavía más opciones. Se va a complementar Filmora. ¿Ya? Excelente, muchas gracias por la participación. Esperamos que le haya podido responder al licenciado Freddy. Vamos con otro, está por aquí con nosotros Maribel Guayani. ¿Qué tal? Muy buenas noches, adelante con su pregunta. Hola, hola, Maribel, pues, la escuchamos. Buenas noches, licenciado e ingeniero. Muchas gracias por todos los de webinar que nos ofrecen. ¿Me escucha? Sí, 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 la escuchamos. Adelante, adelante, la escuchamos. Mi pregunta, sabe, ya me la respondió eso de, digamos, cuáles son los requisitos para instalar este programa. Ahora mi otra duda es, digamos, ¿cómo lo puedo exportar los... todo lo que hago, los videos, ya sean tanto de imágenes y en tiempo real, a Drive? Adelante, licenciado Alfredo. Perdón, no comprendí bien la pregunta. A ver, si nos podías repetir. O sea, la pregunta es, digamos, ¿cómo todo lo que yo creo acá en este programa, cómo lo puedo llevar a Google Drive? A Google Drive, estas imágenes, eso me dice, estas imágenes quiere llevarla a Google Drive. Sí. Ay, ya. Sí. Y yo, la verdad, en este momento tengo esta carpeta, ¿no?, que he utilizado para trabajar en Filmora, y en aquí están todos mis recursos, ¿verdad? Aquí están mis audios, aquí están mis imágenes, mis videos. Y con lo que usted me dice, que quiere exportar esas imágenes a su Drive, ¿ya? Y entonces, de esta manera lo va a hacer, va a abrir su Drive. Y entonces aquí, nuevo documento, subir archivo, también pueden subir directamente una carpeta. Subir carpeta, aquí ponen una carpeta, nuevo voy a ponerle, perdón, se crea una carpeta, perdón. Aquí dice subir carpeta, ¿verdad? Aquí está imágenes y listo, subir. Y aquí está, ya está subiendo la carpeta. Solamente es eso. Y si tal vez quieres subir este video, tal vez lo que he editado quiere subirlo, este video, a su Drive. Y de la misma forma también, nuevo, subir archivo. Me voy a mi escritorio y busco el video. Aquí está mi video editado, dice, ¿verdad? Y entonces pongo a abrir y aquí se está subiendo ya. Solamente es eso, para subir el contenido que has editado a la nube de Google Drive. Y aquí, mira, está cargando. Solamente termina de cargar y entonces ya va a estar ahí en su nube. Excelente, muchas gracias. Esta es la respuesta que le puedo dar a la licenciada. Excelente, muchas gracias por la participación a Maribel también. Vamos a habilitar ya, a ver, la última participante, Marlene Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Su micrófono, por favor, Marlene, adelante. Sí.
Ya, gracias. Buenas noches, ingeniero Jimmy. Buenas noches, licenciado. Gracias por la presentación. La duda que tengo es la siguiente. Hace tiempo quise descargar Filmora y después la PC se actualizó. Y luego se congelaba al inicio y no me dejaba hacer nada. La verdad no sé qué pasó. Yo pensé que era tal vez un virus. Y quería preguntarle eso al licenciado, si Filmora es confiable. Adelante con la pregunta, licenciado. Según la respuesta que le puedo dar a la licenciada, todos los programas que se va a descargar del internet, algunas vienen con virus, ¿ya? Y ese mismo virus a veces le contagia a la computadora y hace que se haga lento. Y entonces cuando quieres editar los videos y cuando estás por abrir el programa, es por eso que se vuelve así lento. El virus mismo le hace volver lento. Pero después, o tal vez que esté lleno su memoria, y por esa razón entonces no puede utilizarlo así de forma rápida este programa de Filmora. Pero como le digo, los programas del internet, todo, hasta música que se descarga, un video que se descarga, puede venir con virus. Todo en internet casi es así. Está bien, licenciado. Gracias. Excelente. Muchas gracias por su participación, Marlene Ramos. Bueno, vamos finalizando y cerrando entonces el webinar del día de hoy. A agradecer una vez más al licenciado Alfredo por la presentación, bastante práctico. Esperamos poder realizar un próximo webinar, algo más avanzado también con Filmora tal vez. Y bueno, en esta ocasión tal vez vamos a ir coordinando un poquito más ya para que el audio pueda salir a través también de Facebook. Muchas gracias, licenciado Alfredo. ¿Algunas palabras más ya para despedirnos de los participantes? Bueno, esta fue una primera sesión de este Filmora, tal vez podríamos planificar para otro momento, como usted dice, una clase más avanzada, ¿no? Que este, por ejemplo, como lo que les expliqué, es una forma más básica, pero que les puede servir, la verdad. Y a usted también le agradezco, pues, ingeniero Jimmy, gracias por haberme brindado este espacio, que me fue útil, la verdad, interactuar con todos ustedes. Excelente, no, muchas gracias, licenciado, a usted por la presentación. Ha estado bastante práctico también ahí para todos los que tenían muchas dudas en querer manejar esta herramienta. Bastantes nos escribieron para que realicemos el webinar y ya lo habíamos realizado anteriormente y bueno, estaban solicitándonos esta herramienta, así que estábamos ahí complementando para que pueda los que no lograron acceder al certificado anterior y también los que quieren seguir aprendiendo. Así que vamos a estar planificando un próximo webinar con este, con el tema de Filmora. Así que agradecer una vez más al licenciado. Que tenga muy buenas noches y vamos a estar coordinando en un próximo webinar, licenciado. Listo, está bien. Muchas gracias, ingeniero Jimmy. Que tenga muy buenas noches. Excelente. Bueno, vamos cerrando entonces y ya finalizando, explicando un poquito del tema de lo que es la evaluación para los que están ingresando por primera vez. A ver, quiero, ¿quiénes están ingresando en los comentarios, por favor, por primera vez ahí? Dejen un comentario, primera vez que ingresan, primer webinar o tal vez desde el día de ayer. Ahí, por favor, dejen sus comentarios. Hay algunos que querían participar dentro de lo que es la participación de las preguntas. Mil disculpas, tenemos un cupo dentro de esta herramienta, solamente 5 participantes y empieza a llenarse la herramienta. Más adelante vamos a tratar de conectar con Zoom tal vez para poder realizar sus preguntas y puedan ir ingresando bastante, ¿no? Pero vamos a ir también viendo ese detalle.
Muchas gracias. A ver quiénes están ingresando por primera vez. Vamos a explicar un poquito del tema de la evaluación, así para que sea un poquito completo, o lo hacemos rápido. Soy antigua, dice. Soy nuevito, dice por ahí. Alejandro Mamani. Soy antigua, dice Graciela Alcón. Primera vez, Jorge, por acá. A ver quién más está. Buena explicación, excelente presentación. Primera vez, dice por aquí, Isaac Guarayo. Estuvo muy útil. Sí, exactamente. Bastantes, muchos ingresan por primera vez o específicamente por un tema. Entonces, es necesario explicar el tema de la evaluación a veces, ¿no? Entonces, vamos cerrando a ver cómo vamos a explicar el tema de lo que es la evaluación. Bueno, ahí estamos. Ya saben que para las informaciones nos escriben al 76109025 para poder informarles con los próximos eventos. Si hay algún docente, algún colega también que quieran recomendarnos para poder realizar próximos webinars, que estamos ya agendando el quinto ciclo, el cuarto ciclo ya lo tenemos todo cerrado. Del quinto tenemos ya algunos docentes que ya lo estamos habilitando, y también si hay alguien que quiera brindar algún webinar, ya saben que están ahí para las puertas abiertas de formación tecnológica para poder coordinar y realizar muchos más webinars para el bien de la educación, ¿no? ¿Qué más? El tema de lo que es, me olvidé mandar en la parte inferior lo que es, también estamos abriendo un espacio de publicidad, como ustedes ven en la parte de la barra inferior, siempre van pasando letras. Y también tenemos la posibilidad de poner algún producto también en el caso de lo que es el código QR, y así alguna empresa, alguna tienda o alguien que quiera publicitar algún documento, no sé, librerías, algún docente que quiera publicitar algún curso también. Estamos para poder ayudar también de esta manera y ayudarnos a nosotros para poder continuar con lo que son estos ciclos de webinars, ¿no? Como les mencionaba, también nosotros tenemos un costo de lo que es, por ejemplo, el internet que pagamos. Estamos pagando un monto alto por el tema de que salga muy bien la transmisión. Un monto alto en Entel, así que también esto para nosotros es un poco, nos afecta. También estamos haciendo, adquiriendo lo que es el programa del stream para poder pagar mensualmente, y también de una plataforma que estamos tratando de habilitar. Así que son gastos que en realidad quisiéramos cubrir para poder seguir, ¿no? Entonces, de esta manera pedimos a los que quieran ser parte de lo que es la publicidad, que vayan saliendo, no sé, sus contactos en la parte inferior para algunos productos que quieran publicitar, o alguna imagen que lo podamos colocar en la parte donde está el código QR, y vamos a ir buscando el lugar también en pantalla. Así que atentos ahí al número de WhatsApp, nos contactan y voy a estar atento para poder ayudarlos también en el tema de publicidad. Bueno, el primer código me están pidiendo ahí, el primer código es Filmora 9 con espacio, por si acaso ya pasó al iniciar, y el segundo código es Form Factory con espacio también, así como se escribe, y también pasó en la parte inferior. Los que estaban atentos ya saben cómo colocar. Muchos tienen problemas con el código. Por ejemplo, por ahí pasa el primer código, lo pasamos casi al iniciar entre el evento, y el segundo código al finalizar del evento. Entonces, tomen en cuenta que el código número uno ya pasó casi al inicio, y el segundo código en este momento, ¿no? Vamos continuando, a ver, el tema de los certificados, hemos tenido un poquito de retrasos, ya les había mencionado por el tema de un poquito de mi salud, y también atendiéndolos algunos con el anterior ciclo, ¿no? Con sus certificados, y ahora de igual modo estamos tratando de ya cumplir con todos los certificados. Hemos enviado el de gamificación, que es de Quizzes, y el de Classroom, que era del miércoles anterior, ya se encuentra dentro de los grupos de Telegram el enlace. Hace un momento lo mostraba la lista y ustedes ya pueden realizar la descarga de sus certificados. Hoy vamos a seguir trabajando durante toda la noche en los próximos certificados. Estén atentos a los grupos de Telegram. A ver, también tenemos requisitos de certificación. Ustedes tienen que estar registrados en el formulario de inscripción, que como cualquier evento, ustedes tienen que inscribirse, participar en el evento de inicio a final,
compartir la transmisión en vivo y que esto les favorece más que todo a ustedes, porque en realidad van a llegar a muchos colegas, amigos que van a saber y ser parte de estos webinars, ¿no? Esto les favorece a ustedes para seguir aprendiendo y mejorando la educación. Hacer una captura de pantalla, esto para que quede como historia ahí en el historial de formación tecnológica y ustedes puedan compartir, ¿no? Ahí ya miré bastantes que van compartiendo, así que gracias. Y por último, ustedes tienen que realizar una evaluación que al finalizar se envía un enlace de evaluación, ¿no? A ver. Y bueno, en la parte donde ven el código QR, también ustedes pueden acceder al grupo de Telegram. En este momento justamente lo coloqué, al grupo de Telegram general, donde pueden acceder a lo que es las certificaciones e informaciones. Un grupo general de formación tecnológica, ¿no? Bien, la evaluación se va a realizar del siguiente modo. Hemos ya visto que es la mejor manera que ustedes están realizando la evaluación. Algunos que otros con la dificultad de siguen esperando en el grupo de Telegram. No lo compartimos porque por el respeto que están los participantes en vivo, lo compartimos solamente en vivo, ¿no? Entonces ya algunos conocen el enlace y ya esperan y ya lo conocen también, ¿no? Entonces hay una aplicación que lo estamos utilizando que prácticamente son botoncitos, nada complicado, lo único que tienen que presionar es sobre los botoncitos que dice el nombre. Ahí, por ejemplo, Facebook es nuestro, y bueno, están nuestras redes sociales. Al iniciar van a encontrar el enlace que va a decir evaluación Filmora, y una vez que ustedes presionen ese botoncito, les va a mandar al enlace de lo que es la evaluación. El enlace es estas letritas que ustedes ven en la parte de la pantalla, es totalmente corto, no es nada complicado de lo que tengan que escribir, ¿no? Entonces, este es el enlace, el código QR que los vamos a dejar enseguida para que ustedes puedan acceder a este certificado, ¿no? Listo. Entonces, enseguida lo voy a compartir, lo voy a preparar en unos 5 minutitos. Hay alguien que está compartiendo ahí el enlace, por favor. Lastimosamente, no me está dejando compartir en Facebook los comentarios, no sé, por algún problema tal vez de Facebook. Pero ahí José Esteban lo está compartiendo, está totalmente fácil el enlace para que ustedes puedan. Miren, ahí está en pantalla. Igual va a estar enseguida en pantalla como lo mostré y puedan acceder a su certificado. Listo. Entonces, esperemos que lo vayan poniendo mucho más práctica este tema. Ahí dice Mariley, ¿por qué complican mucho para entrar a la evaluación? Dice, bueno, miren, lo estamos tratando de hacer lo más fácil posible, ¿no? Anteriormente enviábamos el enlace en el grupo de Telegram, pero bastantes mensajes me llegaban que, bueno, hay algunos que no entran en Telegram, no se instalan Telegram, tienen problemas con grupos de Telegram. Entonces, hemos visto que hay bastante reclamo. Entonces, de este modo hemos visto enviar los formularios por Facebook. Ahora, también enviar el enlace del formulario en Facebook nos restringe a veces, no nos deja, ya hemos tenido problemas anteriores, nos restringe, no nos permite mandar como en este caso, y es por eso que lo vamos a poner en pantalla para que ustedes escaneen o escriban esa partecita. No es nada difícil que ustedes escriban ese código que ustedes lo ven. Ahí está Henry Quispe también compartiendo, ahí está. Lo único que no tienen que compartir, por favor, son los códigos, les pediría, y los vamos a bloquear a los que comparten los códigos, ¿no? Entonces ahí, por favor, lo voy a tratar de fijar justamente a ver si lo comparte alguien en este momento. Bueno, no encuentro. Excelente, entonces tomen en cuenta esto para lo que es el enlace de evaluación. Estamos tratando más bien de hacer lo más fácil posible porque en realidad cuando enviábamos a los grupos de Telegram era más reclamos, que no podían entrar, que no estaban en los grupos. Entonces, ese detalle, por favor. ¿Cómo se llama el botoncito? Dice el botoncito... fácilmente va a decir evaluación Filmora, es lo que va a ser el botoncito, así que es que ustedes vengan a realizar la evaluación en ese enlace. Bueno, con esto me despido, ¿qué más me falta explicar? El día de mañana también tenemos webinar, hoy lo lanzamos la publicación, estamos igual con retraso de las publicaciones, de las inscripciones, pero estén atentos a las publicaciones para poder inscribirse. Inscríbanse con anticipación, no lleguen a iniciar el webinar y recién al finalizar inscribirse, ¿no? Inscríbanse con mucho, con anticipación. Durante la mañana ya va a estar disponible para que ustedes se inscriban. ¿Qué más? Al finalizar,
voy a enviar también el tiempo de evaluación. Son 45 minutos, por favor. 45 minutos para que ustedes realicen la evaluación. Y luego de eso ya, mil disculpas, no puedo responder a más porque muchos dicen que no lograron ingresar y todo el detalle, ¿no? También estamos habilitando aportes y colaboraciones de manera voluntaria. No estamos cobrando a nadie ni un solo centavo, ni un solo peso, sino para, como les mencionaba, estamos tratando de habilitar aportes y colaboraciones de manera voluntaria para que ustedes puedan ayudar también a seguir con estos webinars, ¿no? Queremos seguir con muchos más, el quinto, sexto, séptimo y muchos más webinars, varios ciclos. Solamente con su apoyo también, como les decía, esto también de los costos de afecta, a uno lo afecta. Entonces, para poder seguir, esperamos su aporte de manera voluntaria. Como les decía, estas semanas pasadas ha habido bastantes que nos han ido apoyando con 10, 20, algunos que en realidad son muy voluntarios, que ha llegado algunas cuentas de 50 y de 100. Así que mil gracias. Yo estoy justamente también tratando de registrarme una lista. En su momento yo les voy a hacer su agradecimiento de manera personal y también en vivo o como se pueda realizar. Yo me estoy haciendo una lista donde estoy registrando todas las colaboraciones que están realizando. Muchas gracias por su apoyo. Sigo todavía con el tema de la cuenta para otros países. Estoy revisando cómo poder habilitar, pero actualmente tenemos la que es la cuenta de Banco Unión, Banco Visa y Tigo Money. Si hay alguien que me solicita otro tipo de cuenta, también voy a tratar de habilitar, pero es la única manera de poder seguir con estos webinars, ¿no? Contar también con todo su apoyo y seguir con mucho más. ¿Qué más? Con eso finalizamos. Como les decía, hay 45 minutos de evaluación, de tiempo para la evaluación, que lo vamos a enviar enseguida, lo voy a preparar enseguida el enlace, ahí abajito en la parte de la pantalla va a salir. Y también pueden escanear el código QR. Si me da Facebook el permiso para poder compartir el enlace en los comentarios, lo mando y ustedes puedan acceder mucho más fácil. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche con un nuevo webinar que enseguida lo vamos a estar publicando. Atentos, por favor, para inscribirse. Y esperemos que les haya gustado bastante el día de hoy. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Que tengan muy buenas noches.
Thank you.